Empezando por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, señalarles tres expedientes. El primero, hemos aprobado el acuerdo marco que regula la cofinanciación para este año y para el próximo año 2016 de los servicios sociales que prestan dentro de sus competencias los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las 9 diputaciones provinciales. Se incrementa el acuerdo marco en un 10%. La financiación del acuerdo marco se incrementa un 10%. Las 24 entidades locales dispondrán de más de 193.600.000 euros, lo que supone casi 18 millones más que en 2013, que en el acuerdo 2013-2014. Con este dinero se garantiza la prestación de los servicios sociales que es competencia de las corporaciones locales. Hay tres líneas fundamentales, tiene una nota de prensa amplísima. La primera línea es la del área de personal de los equipos de acción social, que el importe total son algo más de 45.300.000 euros, supone un incremento del 11,8 y esto va a permitir a las corporaciones locales reforzar la plantilla en cerca de 120 profesionales. La segunda línea es la que tiene que ver con el área de atención a las situaciones de dependencia, el importe algo más de 114 millones de euros, un incremento del 8,9% con respecto al anterior acuerdo marco, y la tercera línea es la que tiene que ver con la red de protección a las familias. El importe supera los 33,5 millones de euros, lo que supone un incremento de algo más del 14%. Perdón. El segundo expediente de esta Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades es un paquete de subvenciones, 35 subvenciones, el importe 6.300.000 euros, destinado a 35 entidades que forman parte, que son las que forman la red de intervención en drogodependencias en nuestra comunidad autónoma. Estas subvenciones se conceden en función de los servicios que prestan cada una de las entidades. Son servicios, como saben, de prevención, de disminución de los daños y de los riesgos que van o que contraen aquellas personas que consumen cualquier tipo de droga. Tienen todas las asociaciones y tienen además, sí, en la propia nota de prensa tienen además la cantidad que corresponde a cada una de las asociaciones que intervienen en la red de atención a personas con problemas de drogodependencias. El tercer expediente de familia es de nuevo un paquete de subvenciones, el importe 537.000 euros, destinado a los ayuntamientos de más de 20.000 y las diputaciones provinciales para que desarrollen sus planes locales, también como el anterior, en materia de drogas. Este paquete de subvenciones ha experimentado un incremento con respecto al año anterior del 12,8%. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Hacienda, un expediente. Se trata de que en la mañana de hoy hemos aprobado la oferta pública de empleo por parte de la Administración de la Comunidad, por parte de la Junta, que consta de 1.169 plazas, de las que 957, es decir, casi el 82%, corresponden a sanidad, educación y servicios sociales. También, aunque tienen con detalle todas las plazas, también es bueno que sepan que de las 1.169, 921 corresponden al turno libre y, por tanto, incorporan a la Junta personas que en este momento no pertenecen a la Administración Autónoma. Y las otras 248 plazas restantes son de promoción interna, es decir, dirigidas a empleados públicos, laborales, estatutarios, funcionarios,
que deseen mejorar sus condiciones laborales. Tienen con detalle todos los grupos en la nota que les hemos incorporado en el dossier de prensa. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Educación, dos expedientes. El primero es una subvención de algo más de 78.700.000 euros para las cuatro universidades públicas de la comunidad para financiar sus gastos de funcionamiento y de personal durante los meses de abril, mayo y junio de este año. Y el segundo, hemos aprobado la programación de inversiones, de un paquete importante de inversiones, de pequeñas inversiones. El importe total supera los 7.200.000 euros para realizar 172 obras de reforma, mejora y sustitución en los centros educativos públicos. La Junta este año ha incrementado el presupuesto destinado a estas pequeñas reparaciones en los colegios, en las escuelas, ha incrementado el presupuesto en un 61,3%. Tienen también lo que corresponde a cada una de las provincias y el número de obras, de pequeñas obras, algunas no tan pequeñas, que se van a realizar. En la Consejería de Fomento, cambiando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, para ya terminar, dos expedientes. El primero, hemos declarado la urgencia, la emergencia de unas obras que en la carretera autonómica Castilla y León 269, en la provincia de Burgos, el importe de esta obra, de esta inversión, algo más de 321.000 euros, que va a permitir estabilizar el talud que ha sido dañado como consecuencia de los temporales invernales en esa carretera que les he mencionado. Y el segundo expediente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, hemos declarado las áreas de regeneración urbana de los barrios de Canonjías, San José Obrero y el Palo Mirasierra en Segovia y de las viviendas de la obra sindical del Hogar en Zamora. Las actuaciones contarán con una inversión global de algo más de 6.300.000 euros, que como en todos estos casos participamos el Ministerio de Fomento, la Junta de Castilla y León, los ayuntamientos y también los particulares. Ya por último, y eso lo tienen en el dossier de prensa, les quería informar que en el Consejo de hoy hemos conocido y hemos deliberado sobre un proyecto de decreto del presidente de la Junta por el que se convocan elecciones a las Cortes de Castilla y León. Como saben, el Estatuto recoge que, previa deliberación de la Junta, o sea, el presidente aprobará un decreto, y el decreto es muy sencillo, tiene cuatro artículos. En el primero se disuelven las Cortes de Castilla y León y se convocan elecciones a las mismas que se van a celebrar, que se celebrarán el domingo 24 de mayo de 2015. En el segundo se recogen el número de procuradores, 84 procuradores, y se especifica cómo se reparten en cada circunscripción electoral. Es el mismo número que hace cuatro años, 84. También el artículo tercero de este decreto fija la duración de 15 días de la campaña electoral, y también fija en el último artículo cuándo se deben de constituir las nuevas Cortes, que esto se producirá el 16 de junio de 2015. El decreto lo firmará el presidente el día 30 de marzo y se publicará el 31 de marzo, junto a todos los decretos de convocatoria de elecciones autonómicas que se celebran el día 24 de mayo en España. Y a partir de este momento quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. Sí.
Sí, en lo que se refiere al incremento de la financiación que van a recibir las corporaciones locales, sí. Entendemos que ese incremento es porque ahora mismo hay más dinero para poder destinar a las... Fundamentalmente es para aumentar el personal de los CEAS, 120 personas, 120 profesionales en los CEAS, para atender fundamentalmente una línea de trabajo muy importante que se ha puesto en marcha, que es a las mujeres víctimas de violencia de género y también a la violencia intrafamiliar. Lo tienen en el expediente. Sí, pero me refería que es porque la Junta de Castilla y León está en mejores condiciones de incrementar esa... Ah, bueno, claro, claro. Si ponemos más dinero es que estamos un poco más esponjados desde el punto de vista presupuestario. Pero eso ya se explicó cuando presentamos el presupuesto de 2015. Sí, solamente por aclarar, se entendería que las Cortes se entienden disueltas sí. Una vez que se publique ese decreto el día 31. El día 31. Es decir, lo que pasa es que como el estatuto recoge, si se fijan, en caso de disolución, deberá, es un decreto del presidente igual, pero deberá ser conocido por la Junta y previa deliberación, dice el propio estatuto de la Junta. Lo que parecía ridículo era hacer una Junta el lunes. Ya tenemos la Junta de hoy, hoy lo hemos conocido, hemos deliberado y el presidente lo firma porque es un decreto del presidente. Es el que tiene la potestad, tanto de convocar como de disolver. Lo firma el día 30 de marzo, el lunes, y se publica al mismo tiempo que el resto de los decretos de los distintos presidentes de comunidades autónomas que se van a celebrar, que van a celebrar elecciones el 24 de mayo, se publica el 31 de marzo. De los 93 millones del Fondo de Facilidad Financiera, ¿va algo al incremento de esto? Porque ahí también se contemplan servicios sociales no. En ese reparto. No, eso no tiene nada que ver. Esto es el presupuesto que había este año y que va a haber en el 2015, porque estamos hablando de dos anualidades, 2015 y 2016, ¿no? No tiene nada que ver. Eso es algo que mañana se firmará en el diálogo social. Sí, uno de los destinos es la red de protección a las familias. La consejera presentó los datos de los pasados. El hecho de que se incremente un 14% no choca con las previsiones de mejora de la situación de la gente. Mire, yo técnicamente no conozco, yo sé que la mayor parte del incremento, es lo que le puedo decir, pero eso se lo explica seguro la consejera de familia, se produce en incrementar el personal de los servicios sociales básicos, de los CEAS, ¿no? Y fundamentalmente, yo creo que lo tienen ahí recogido en el dossier, es para la creación de la contratación de 120 personas en estos servicios sociales básicos por parte de las diputaciones y los ayuntamientos de más de 20.000 para fundamentalmente potenciar la línea de trabajo que tiene que ver con la atención a víctimas de violencia de género y a víctimas, lo que se denomina víctimas intrafamiliares o conflictos intrafamiliares. Frente a las necesidades urgentes de las familias. Que leo, para hacer frente a las necesidades urgentes de las familias, promover inclusión social y laboral. Sí. Por eso digo que no sé hasta qué punto. Mire, el mantener unos buenos servicios sociales se mantiene siempre, con crisis y sin crisis, igual que una buena sanidad y una buena educación. Es decir, esa ha sido la prioridad que hemos mantenido a lo largo de estos 4 años. Mantener unos servicios sociales de calidad, por otro lado, contrastada, y dedicar más del 80% del presupuesto de la comunidad a eso. Porque salgamos de la crisis, no se va a reducir el presupuesto en servicios sociales, ni en educación, ni en sanidad. Nunca ha sido así. Sí, a lo largo del fin de semana se ha hecho público, ha trascendido una información sobre el tema de la repercusión que el céntimo sanitario ha tenido en los precios de las gasolinas, que parece ser que no se ha bajado el precio a los consumidores. No sé si ustedes tienen datos, han valorado o si pueden hacer algo en ese sentido. No, conocemos ese dato, nos sorprende también, pero nosotros no tenemos ahí competencias. Es decir, sí que nos ha sorprendido. Cuidado que se ha hablado aquí del céntimo sanitario, cuidado que se ha hablado aquí de como consecuencia del céntimo, bueno, la gente no paraba a repostar en las gasolineras de,
del territorio de Castilla y León se produce una bajada sustancial de eso que se denomina céntimo sanitario y no repercute en el consumidor. Sí que nos ha sorprendido. Lo que pasa es que como la consejera insistió que en cuanto entrara en vigor el descuento que fue el 1 de enero, iban a estar especialmente vigilantes para ver si se traducía a los precios, yo no sé si eso suponía que podía haber algún tipo de actuación por parte de la Junta. No hay. Estar vigilantes sí, porque esperábamos que cayese de forma importante el precio de la gasolina en Castilla y León, que era algo que nos venían reclamando, insisto, los transportistas, bueno, era algo que lo reclamaba la sociedad, que bajásemos porque era más barato en otras comunidades limítrofes, que eso estaba repercutiendo en nuestras gasolineras, ¿no? Y estuvimos vigilantes, pero no ha sido así, y es sorprendente, claro. Sí, sobre la oferta de empleo público, no sé si hoy se ha podido detallar cuándo se podrían convocar exactamente algunas de las plazas. Las de educación seguramente en torno a la segunda quincena de junio, es lo que se ha detallado. Las de educación, junio, con N. Las de educación en torno a las... el consejero de Sanidad hoy no ha podido asistir al Consejo porque estaba en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, entonces... Pero la previsión que tenía era este año también. No le puedo decir en qué fecha. Sí, yo no sé si la Junta quiere hacer algún tipo de explicación o dar algún tipo de explicación por el hecho de las últimas facturas que se han conocido en relación al precio del edificio de Arroyo de la Encomienda del que alberga la ADE y que incrementaría aún más en otros 10 millones el precio final del edificio. Bueno, nosotros... hemos conocido esa información a través de un medio de comunicación. Nosotros no conocemos las fuentes de ese medio y, lógicamente, no las vamos a requerir. Nos parecen bien, cada medio tiene las fuentes que tiene. Nosotros lo que conocemos ahora que existe en este momento una discrepancia entre la Agencia Tributaria Estatal y la Junta de Castilla y León en torno a la devolución del IVA. Es lo que conocemos. Y también le digo que siempre, siempre hemos trabajado y seguiremos trabajando y dando facilidades al trabajo que realiza la justicia. Pero hasta donde nosotros conocemos es una discrepancia que tiene que ver con la devolución del IVA. Yo, si ustedes conocen, o sus fuentes conocen otras cuestiones, mire, no lo sé. Yo le cuento la información oficial que tiene la Junta y que siempre, siempre vamos a facilitar el trabajo a la Administración de Justicia, en este caso como en todos y como siempre hemos hecho.